Segundo segmento de este capítulo de Costumbres Rurales dedicado a conocer la historia y el presente de Néstor Roulet, dirigente agropecuario que inició su periplo allá por 1992 en la prestigiosa Sociedad Rural de Canals y tras un largo camino de fructífera actividad gremial, culminó en 2009 su mandato como vicepresidente de CRA, habiendo sido directo protagonista de una extenuante lucha en el marco de un quijotesco enfrentamiento con el gobierno nacional que, conducido por las entidades rurales, marcó un hito en la defensa de la producción nacional y los derechos de los chacareros. Tesonero y luchador, inquieto y motivador, luego de 4 años como vocal, en 1996 alcanza la presidencia de la Sociedad Rural de Canals, cargo que ocupó por otros 4 años, periodo en el cual la institución cumplió sus bodas de oro. La Sociedad Rural de Canals es una sociedad rural con mucha pujanza. Tuvimos grandes dirigentes, como don Roberto Mañasco, don Raúl Firpo, de la danesa. Don Raúl Firpo fue una persona que trajo la tecnología que en ese momento no sé en qué parte del mundo se practicaba, pero hacía silo de maíz con picado fino, donde vos veías unos maizales y decías, ¿cómo va a ser maíz con el maíz? Y bueno, hacía, y tenía 50 personas trabajando en la cabaña. En 2001 ya ocupaba la presidencia de Cartés y 3 años más tarde es elegido vicepresidente de la entidad que, conducida por Mario Llambías, integró la famosa Mesa de Enlace Agropecuario, creada para alinear la voluntad del movimiento rural argentino de cara al conflicto campo-gobierno desatado por la fatídica Resolución 125. Yo creo que fue una lucha la 125 que empezó por un problema sectorial y económico, y se transformó en un reclamo social, porque empezamos a defender algo que fue fundamental, que es un sistema de vida, que es vivir produciendo en el interior. Algunos chicos se vinieron de distintas ciudades, de Córdoba, de Río Cuarto, de Buenos Aires, se vinieron a trabajar al campo porque teníamos un gran futuro, y se dieron cuenta que le metieron la mano en el bolsillo y le sacaban el 50%. Entonces, pará, Alberdi fue un genio. Genial lo que hizo, donde dijo, vamos a poner 3 pilares para esta Argentina, la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley. Vos con libertad, con seguridad y con igualdad ante la ley podés progresar. Y por eso vinieron nuestros abuelos, y por eso empezaron con 50 hectáreas, 100, 200 y progresaron. Y a mí me da la sensación que en esta Argentina hoy está dudoso el tema de la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley. Y por eso realmente creo que esa reacción de los productores de salir en la 125. Su nombramiento en un cargo jerárquico es algo que seduce a cualquier mortal, pero alcanzar la conducción de una entidad no es sino el corolario de un trabajo sacrificado, fundado en una gran vocación. Ya que la actividad gremial demanda una total entrega de sus dirigentes, sacrificando horas de descanso, descuidando la familia, arriesgando en ocasiones la continuidad de la propia empresa. Una fórmula de Roulet para ganar tiempo al tiempo se basa en los sistemas asociativos, uniéndose en la producción con gente que comparte la actividad comercial a la vez que respeta y se compromete con su función gremial. En lo que es la producción del campo propiamente dicho, es una empresa familiar con mi hermana, y donde, bueno, primero mi hermana, realmente yo estoy orgulloso porque nunca me vino a decir que haces tal o tal, no hagas tal cosa, no hagas tal otra, no hagas gremialismo, todo lo contrario. Ella también tiene una gran vocación de servicio. Nosotros tenemos de todo, tenemos agricultura, ganadería, tambos, cría, tenemos la parte de engorde en una planta de silo, y ahí entra a jugar también otro sistema, que es el asociativo, donde con un grupo de productores, en un principio éramos 6 productores, ahora quedamos 5 productores, dijimos un día, bueno, vamos a comprar una planta de silo y vamos a ver cómo avanzamos, cómo trabajamos. Y bueno, eso me ayudó mucho, porque de pronto ya me olvidé del tema copio, ya me olvidé del tema almacenaje, cómo hacerlo o no hacerlo. Y cuando teníamos la planta de silo decíamos, bueno, ya que tenemos el grano, y tenemos el campo, ¿qué hacemos con el campo? Porque vos sembrás acá, vos... Y bueno, hicimos un sistema asociativo para siembra.
Y cuando llegamos a eso, dijimos, pero mira, estamos sembrando mucho maíz y estamos en una zona lechera, ¿y qué hacemos? Y bueno, hagamos una planta de balanceado. Y empezamos con algo chiquito, que también la planta de balanceado nace porque detrás de la planta de silo teníamos un feedlot, que lo usábamos para engordar nuestros propios animales, porque muchos de algunos de estos productores que te digo, tenemos cría. La mayoría de estas inversiones han sido posibles gracias al financiamiento, tanto de la Banca Nacional como del Banco de Córdoba. Y si bien Roulette reconoce que las tasas actuales no son las deseadas, prima el deseo de crecer, lo que motoriza permanentemente nuevos proyectos basados en el crédito. Y ahora dijimos, che, pero tenemos la planta de balanceado, tenemos el maíz, atrae el feedlot, estamos bastante bien comercializándolo bastante bien, ¿por qué no hacemos nuestro propio pellet de soja? Y bueno, y ahora casualmente, calculo que en un mes y medio, largamos con una fábrica de destruzado de soja. Junto con la Cámara de Biocombustible de la provincia de Córdoba, con la alternativa de hacer biocombustible, porque yo creo que el próximo paso tal vez es ir al biocombustible, vamos a hacer todo un esquema en la provincia de Córdoba. Y en este momento, no te quiero mentir, pero debe haber, como la planta nuestra, debe haber 25, 26 plantas en la provincia de Córdoba. Tiempo de compartir una nueva pausa. Al regreso, Roulette se refiere a los aspectos que él considera fundamentales para lograr el crecimiento de nuestra producción agrícola.